ADVAE es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina. La muestra que está acá en La Brújula, tenemos dos stands. En uno está Avalon, que es un juego que surgió de una jam. Una jam es un evento en donde se busca componer un equipo y hacer un juego en 48 horas. Por ejemplo, Avalon, el que está expuesto solo, en donde entre cuatro jugadores tienen que lograr hacer equilibrio sobre una plataforma. Y en la otra sala vamos a ir cambiando los juegos para que se puedan ver distintos juegos, pero van a ser todos juegos desarrollados en Mendoza por Mendocino. Somos colaboradores de este stand de la facultad que tiene como objetivo que la gente se acerque a la ciencia, que vea que no es algo duro, pesado, para unos pocos, sino que puede ser incluso divertida, incluso puede ser sorprendente. Estos juegos son de física, son muy interesantes porque todos muestran, con un juego, digamos, uno puede jugar, pero aprender algún principio importante de la física. En este caso, la relación entre la ley de la gravedad, los planos inclinados y las formas geométricas del cuerpo. El sentido de este juego es que acá hay una rampa. Esta parte está más baja y acá más alta. Por lo tanto, si yo suelto el bicono, debería quedarse en la parte baja. Pero sin embargo, lo que sucede es exactamente lo contrario. El bicono sube. Nosotros pensamos que sube porque la referencia que tenemos es los caños. Pero en realidad, para la física, el punto de referencia no son los caños, el punto de referencia es el piso. Estoy de colaboradora en la parte del theremin, que es este juego. En realidad es un instrumento que se usaba antes para producir sonidos, hoy en la actualidad ya no se usa más. Es una caja que tiene una antena de cobre y otra partecita de cobre en esta parte y se maneja mediante la energía. En la parte horizontal vos manejas el tema de la intensidad y con la varita manejas el tema de la altura. Si alejas la mano, es más grave y a medida que lo vas acercando, el sonido cada vez se vuelve más agudo. La verdad que es bastante divertido, es interesante. Los chicos se asombran muchísimo porque no lo entienden. Preguntan dónde están las teclas, dónde están las cuerdas, no entienden cómo se maneja el juego. Está bueno, pero es bastante cansador, te digo, porque es un ruido constante todo el tiempo. Pero bueno, se divierten bastante con el juego. Todo muy lindo, pero tengo las orejas así.